En Alcázar 5 Estrellas hemos visto la ciudad desde las alturas, desde los edificios más altos. Hoy vamos a verla desde fuera. Nos vamos al campo. A las afueras de Alcázar de San Juan nos encontramos con diferentes elevaciones que nos permiten disfrutar de una vista global de la localidad. Son los cerros, ondulaciones indiscutibles del paisaje manchego y parte de nuestro patrimonio geológico. El Cerro de la Horca, una elevación natural con 705 metros de altura, es popularmente conocido como Cerro de San Isidro, por la ermita que se construyó en honor del santo en este lugar en el año 1944. Cada 15 de mayo se celebra una multitudinaria romería en honor de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y gente de campo, trasladando al santo desde la iglesia de San Francisco hasta la ermita. En los últimos años, esta fiesta local ha vuelto a recuperar el esplendor que tuviera a mediados del siglo XX, cuando las labores agrícolas, especialmente el cultivo de la vid, constituían la base principal de la economía alcazareña. Desde el Cerro de la Horca o de San Isidro, podemos ver al este las blancas casas de campo de Criptana y sus molinos. Si subimos hasta su cúspide, donde antaño había un molino, nos encontramos con la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. A sus pies yace Alcázar de San Juan en todo su esplendor. Desde este punto podemos contemplar todos sus monumentos y ser conscientes del crecimiento urbano de la localidad en los últimos años. Cerca del Cerro de San Isidro, nos encontramos con la elevación natural más alta de Alcázar de San Juan, el Cerro de San Antón. 730 metros de altura, coronados por molinos y un paseo de casi 9 kilómetros para acceder a ellos. El esfuerzo, sin duda, merece la pena. Si salimos de Alcázar, el punto más elevado para poder contemplarlo es este Cerro de San Antón, donde se encuentran los cuatro molinos que han sido restaurados y que hoy en día funcionan como museo. Molinos que antaño tuvieron su función y que hoy en día son visitados por todo el mundo como curiosidad turística. Los molinos de viento llegaron a España en el siglo XVI, importados por los cruzados, para moler el cereal hasta las primeras décadas del siglo XX. La tradicional molienda manchega se revive hoy en Alcázar todos los meses desde el año 2009, en que se restauró la maquinaria de uno de estos molinos. Y echaba el trigo o lo que fuéramos a moler, podíamos moler almortas, que son titos, lo echaba aquí en la tolva. El grano iba cayendo por un agujero central que tiene, iba pasando por la guitarra, que es esta pieza que tenemos aquí. Se llama así por la forma que tiene y porque durante la molienda no para de sonar. (Risa)
podemos disfrutar de la singular belleza de nuestros gigantes manchegos y de su entorno de canteras de cuarcitas y calcoesquistos, formaciones minerales de la era primaria con 400 millones de años. A los pies de los molinos, una de estas canteras se ha convertido en auditorio al aire libre que acoge, entre otros eventos, el Festival de Músicas del Mundo. Pero sin duda, la subida al Cerro de San Antón tiene como recompensa la contemplación del paisaje. Nuestras alfombras manchegas, que cambian de color con las estaciones y que en el otoño nos regalan la vista con su combinación de pardos, verdes y rojizos. Alfombras que se extienden besando carreteras y pueblos, que resplandecen con la lluvia y reflejan arcoíris. Alfombras que conforman llanuras, que dibujan horizontes y albergan cultivos y ganado. A las afueras de Alcázar nos encontramos también con la ermita de San Cristóbal, patrón de los conductores y transportistas. La hermandad celebra en julio la fiesta del santo, que es trasladado desde la iglesia de San Francisco. Las calles de Alcázar resuenan con el sonido de claxons y bocinas recorriendo el pueblo en procesión hasta la ermita. Aunque el lugar en el que se ubica la ermita no es muy elevado, nos aporta una interesante visión del complejo lagunar. La Reserva Natural de las Lagunas de Alcázar de San Juan está formada por tres lagunas: la del Camino de Villafranca, Laguna de las Yeguas y la de la Veguilla, que se extienden a lo largo de 695 hectáreas. Se trata de humedales de carácter estacional con escasa vegetación y aguas hipersalinas que acogen a diferentes especies de aves acuáticas, algunas de ellas en peligro de extinción. Alrededor de las lagunas discurren diferentes caminos por los que se puede ir en bicicleta o practicar senderismo. En la carretera de Miguel Esteban nos encontramos con los restos de antiguos molinos harineros. Este es uno de los molinos que nos encontramos en la carretera de Miguel Esteban, ahora derruido, pero que hasta casi bien entrados los años 60 todavía molían el cereal. Uno de ellos perteneció a la actriz Josita Hernán como regalo de los alcazareños a su trayectoria artística.
el doncel. Se lo regalaron los alcazareños a la actriz, poetisa y pintora Josita Hernán. Josita Hernán, que debutó como actriz con tan solo 15 años en 1929, se hizo famosa con películas como La tonta del bote o La chica del gato en la década de los 40, junto a actores como Rafael Durán o Fernando Fernán Gómez. ¿Traen algo en la cabeza? Estoy deseando oírla. Sí, cante usted. Bueno, cantaré. ¿Pueden ustedes carraspear y hablar en voz baja sin que por ello me ofenda, con la condición de que me aplaudan al final, ¿eh? Maritilla es una joven trabajadora y sencilla, pero está tan alocada que la llaman Taravilla. Taravilla en los muchachos, Taravilla en las señoras, Taravilla todo el mundo. En 1947 se retira de la pantalla y no volvería a aparecer ante las cámaras hasta 1975 con el libro del Buen Amor. A partir de ese momento se dedica a la poesía, a colaborar en programas de radio, a pintar y a dirigir, como profesora, un grupo de teatro del Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París. Desde el entorno donde se encontraba el doncel, también podemos disfrutar de unas espectaculares vistas de Alcázar y recrearnos con el circundante paisaje manchego. Hasta aquí ha llegado este 5 estrellas, pero os esperamos la próxima semana para invitaros a hacer una ruta muy especial por Alcázar de San Juan. En próximos programas pisaremos de nuevo el suelo para proponeros rutas dentro de la localidad, mostraros los recursos turísticos y la gran cantidad de lugares con encanto que podéis visitar sin salir de casa.